miren lo que se encuentra uno en el trabajo. Acá andamos en los maíces ahora, miren, con la soldadura. Ahora nos tocó la soldadura. Pero miren, se cayó una torre de la esprinca. Y ahorita pues necesitamos agua, miren. Miren todo lo que se destroza. Allá está una grúa de las personas que arreglan las esprincas. Pero acá no le toca la soldadura. Pero miren, todo en el suelo. Donde entra aquí la troca. Con los elotes, miren. Pero acá está tirada. Acá está. Se dio buen trancazo, ¿no? Y mira. Bien quebrada. Ya parece que hay buen agua. Mira qué bonito está el maíz. Sí, sí está. Bien bonito. Bien alto, mira. Este ya creció bastante. Ya está bueno, puro elote. Bueno, ya está llenando. Oh, ya. Mira. ¿Es elote el que se come? Este no. No, este es puro maíz. Pues también se come, ¿no? Pues sí, en una gran necesidad. Te comes lo que hay, ¿no? Mucha gente come este, ¿no? Oh, sí. Mira, pues eso hallamos donde hay que hacer la chamba. Sacan. Miren, así es como se barren y se levantan los dólares acá en Estados Unidos. Para la gente que no sabe cómo se hace y se levanta. Mire, acá está el camino, la fregada. Sacarla. Ay, está pesadita, ¿no, Cano? Miren, aquí me encontré otro árbol que no sé de qué es. Me llamó la atención, está cruzando de donde andamos trabajando. Ahí les voy a enseñar. Miren, tiene unas cositas ahí que no sé. Yo no conozco mucho de árboles. En mi pueblo nomás había lo que le decíamos álamos, olmos y pinos. Y los pinos pues no los sé distinguir tampoco. ¿Qué más había? Acacias. De esas de que dan las florecitas blancas. Pero miren, esto tiene estas cositas aquí adentro. A ver si se ven. Ahí está. Miren, así bien curioso, pero está todo el árbol lleno. ¿Qué árbol es? Díganme. Hola amigos. Miren, acá andamos haciendo otro trabajo. Y llegamos ahí a un parquecito a comer, acá atrás de mí, allá estamos parqueados. Pero miren, algo interesante les voy a mostrar. Si ven, una pintura. Miren. Tiene... Este es un qué, perrendo. La blanca será. Ay, perdónenme, me acaba de echar una sodita. Pero miren nomás, tiene ahí unas iniciales, a lo mejor un fierro de alguna persona. Le pusieron fierro. Y miren, aquí está otro. Y ahí así nomás, como lo que es típico de aquí de esta área. Poquito de agua, como un arroyo, miren, un río. Hay una carreta, si la pueden ver. Van a oír a ruido porque esta es la 160 que corre hacia Trinidad. Miren, ahí va con los animales estos aquí. Hay una casita, si la pueden ver, miren. Esa es una casita con un lago. Hasta el sol arriba. Y aquí, no sé, vacas. Parecen búfalos, ¿sí ven? Como búfalos. Pero está llena, miren, como pueden ver. Llenita.
¿sí ven? De todo tipo. Acá está un abanico. Y aquí, miren, está un carrito. Que a mí se me figura como los de Charlie Chaplin. Este parece un Charlie Chaplin, ¿no? Miren, bueno, más bien, ¿no? ¿Verdad? Con su casquito. Miren, aquí está. Es un Ford 1896. I mean, mira yo, gastando mi inglés aquí. Es que acabé de hablar con unas personas. Discúlpenme. 1896. Miren nomás. Las llantas. Uy, las botitas, miren. Aquí. Como botitas aquí. Como un soldado o algo, ¿verdad? De los cascos azules, les decían. Rojos. Pero este es negro. Y aquí tiene unas iniciales. Pero miren nomás qué cosas se encuentra uno. Donde anda uno. Qué bonito, ¿no? Y no, hombre, me encontré otra cosa más bonita aquí mismo. Voy para allá y les voy a enseñar. Miren, este es el parquecito. ¿Sí ven? Aquí es el parquecito donde comimos. ¿Están preparados? ¿Están preparados para lo que me encontré aquí? Espero que sí. Prepárense. Ahí va. ¿Sí ven? Otra cárcel del pueblo. 1928. Esta sí está cerrada, me imagino que dejen. Pero miren nomás. Esta ya está más moderna. No sé, ya de cemento será. A ver qué hay por acá, por el callejoncito. ¿Más? ¿Sí ven? Miren nomás. Una cárcel. Con rejas, sí. Pero esta sí le pusieron cemento, miren ahí. Y una ventanita de arriba. Miren nomás. Lo que se encuentra uno. ¿Verdad? Bien, bien, bien suave. Mucha historia en estos pueblitos, por lo que yo estoy viendo. Pues bueno, miren nomás. Ahí les enseñé otra cárcel. A ver qué más me encuentro.